Amigos televidentes de su canal Visión Digital, indiscutiblemente de su programa El Legado del Pueblo, y también para la cadena especial Telenor de San Francisco. Estamos en esta ocasión en una oficina muy importante para todos nosotros los dominicanos y con una persona de verdad que siempre se ha preocupado porque los dominicanos estemos y recibamos siempre la bendición. En esta ocasión me encuentro con su excelencia reverendísima, Monseñor Jesús Marte, que va a hablar con nosotros en esta ocasión de algunos temas importantes. Yo sé que usted, que está a través de estos medios, quieren darse cuenta. Primeramente, Monseñor, saludo, gracias y felicitaciones porque no lo había visto desde el año pasado. No, te agradezco, don Luis, tu programa he bien escuchado. Generalmente tú vas orientando a la comunidad. Y en la víspera de Nuestra Señora de Alta Gracia, una entrevista siempre cae bien para orientar a los feligreses y para mandar un mensaje al pueblo dominicano. Es decir, que te agradezco esta oportunidad que siempre me la ofrece como obispo de esta diócesis y el gran cariño que tú le tienes a la Virgen de la Alta Gracia. Muchísimas gracias, su excelencia. Siempre ha sido una costumbre de nosotros, de mi familia, de mi padre, visitar la Iglesia Católica, y más para estas fechas, Monseñor, donde los peregrinos, las personas de diferentes partes del mundo, del país, siempre para el día de mañana, ya desde hoy, estaban llegando a la Basílica Catedral. Tú sabes la situación que el mundo está viviendo, generalmente por la pandemia del COVID-19. Había que tomar medida fuerte para que la Basílica, Nuestra Señora de la Alta Gracia, no sea un centro de contagio. Y por eso, con la orientación del Comité de Salud, analizando todas las situaciones, nosotros hemos decidido, en conjunto con las autoridades, que durante el día 20 y 21 nuestro santuario permanezca cerrado para la participación presencial de los fieles. Pero generalmente toda la celebración se van a llevar a nivel virtual. Es decir, hemos organizado una gran vigilia desde hoy a las 11:30 de la noche hasta el otro día, donde vamos a celebrar la Eucaristía. Vamos a presentar la Sinfónica Nacional, varios artistas, prédica. Es decir, que la gente van desde su hogar, desde su casa, van a contemplar la presencia de la Madre de Dios. Y simplemente es por una medida de salud para el pueblo dominicano, porque encima de la fe, encima de la devoción, está la salud del pueblo dominicano. Y nosotros como iglesia somos los primeros responsables en cuidar la salud del pueblo dominicano para que la vida permanezca siempre. Eso es así, Monseñor, y de verdad que nos sentimos muy bien por esa decisión tomada. Pero primer año suyo que iba a celebrar estas fiestas aquí, ¿verdad? Después de estar usted, y no va a poder ser. Yo sé que usted estaba esperando esto quizás con ansia para que el pueblo, el país, se llevara una celebración digna. No, pero todo es un aprendizaje. Hemos aprovechado los medios tecnológicos para llevar un mensaje de aliento y de esperanza al pueblo dominicano. Siempre la presencia de la Madre de Dios, y más la Virgen de la Alta Gracia, que es una simbología de la originalidad y la identidad del pueblo dominicano, uno tiene que aprovecharla, pero uno se adapta a las circunstancias del momento, y por eso adaptarnos a la situación que estamos viviendo por la salud del pueblo dominicano. Entonces, Monseñor, desde hoy a las 11 de la noche ya empiezan las actividades virtuales. Virtuales, es decir, que va a ser un gran evento unido al Banco Popular, que ha avalado esta actividad. Y nosotros comenzaremos prédica, alabanza, y lo hemos titulado La Virgen Llega a Tu Casa, a través de las redes sociales y el canal de televisión, que el canal matriz será Color Visión, y miles de redes sociales, entre canales, nos van a seguir en los medios de comunicación a distancia. Bueno, excelente, y que la gente pase este año tranquilo en su casa. Y usted que está observando esta entrevista con su excelencia, usted que lo está observando por las redes sociales, por Telenor, por Visión Digital, no vengan a la Basílica porque no se va a hacer.